En marzo del 2016 presentamos este proyecto ante la Ministra de Desarrollo Social de la Nación. Presentamos el de primera infancia y el del hogar de día. Tuvo prioridad el de primera infancia, que fue el año pasado, y en diciembre nos dieron la aprobación del proyecto del hogar de día. Lo estuvimos trabajando, así que bueno, se pudo. Lo que pasa es que los fondos recién llegaron a mediados de febrero. Entonces, bueno, empezar a hacer de nuevo pedir los presupuestos, así que por eso fue un poquitito la demora, pero bueno, ya lo logramos. Hoy realmente es un gran día, hoy realmente se cumple un gran sueño, porque es lo que yo deseaba para que las chicas estén cómodas trabajando, porque bueno, nosotros cuando ingresamos el espacio era muy chiquito, gracias a Dios pudimos hacer la remodelación. Hoy tener todos los electrodomésticos para que ellas puedan estar cómodas, para que los abuelos también estén cómodos con toda la actividad, con todos los elementos de actividad física. Toda la compra, estos 223.379 pesos que fue aprobado el proyecto, todo se compró en morteros. Desde que empezamos desde la gestión, una de las prioridades fue trabajar con los adultos mayores, con los nonos, con los abuelos, como le decimos, con los viejos, que le decimos nosotros, y empezar 3 veces por semana, venir a la mañana, sacarlos a caminar, refaccionamos la cancha de bochas, y los profes vienen y le hacen hacer actividades. Lo que nos hacía falta eran elementos, se consiguieron pelotas medicinales donde uno va a trabajar toda la parte postural, donde van a trabajar con las bandas multifuerzas, todo lo que es fuerza, de los miembros superiores, que ellos necesitan mucho. Entonces, bueno, poder trabajar con ellos es una diversión, porque uno cuando viene, yo empecé acá trabajando, y recibir el amor que te dan, la charla, es increíble. Hemos tenido la gracia de que este proyecto se haga realidad. Era un sueño que teníamos también con las chicas, como verán en las imágenes, y el que quiera venir a acercarse a ver cómo está el hogar de día, tienen las puertas abiertas, se ha ampliado. Hemos recibido un montón de cosas que eran necesarias para la cocina, para la limpieza, para los utensilios para ellos, así que estamos realmente agradecidos y bueno, y también agradecer a la gente que siempre está también colaborando con el hogar de día. Bueno, las actividades son lunes, miércoles y viernes, tienen educación física, los días lunes también viene el profesor de música. Los martes tenemos el grupo de las chicas que vienen de oración y huerta, martes y jueves. Y bueno, acá vienen, asisten al hogar 38, 40 adultos mayores. Y tenemos más o menos 60 viandas, porque se han incrementado un poco en este último tiempo.